Bueno, ahí creo que volví con la computadora. Vamos a ver cuánto le dura. No, espero que bastante. Ayer una clase de 4 horas y después estuve encendida la compu hasta las 12 de la noche y nunca se Sí. colgó. Siempre prendida. Así que no sé. Cuestiones que de las informáticas. Bien, ahí estoy abriendo nuevamente todo. Ya tenía todos los documentos abiertos, las clases, los programas. Está hablando, a mí está hablando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba guardando, muy bien. Bien, chat. ¿Qué pasa en el chat? Encima justo estaba subiendo, volvimos en forma de. Encima justo estaba subiendo la clase de ayer y llegó a subirse en YouTube y ahora se está procesando. Pero yo hoy no, de vuelta a subirla. Terrible. Así ahora que bajaron la calidad de todo. Bueno, esto creo que eran 60 los días que revisé, así que vamos a esperar que sean por lo menos 60, que se sumen todos. Voy a ir dejando ya la pantalla. Mira, Steam 2 me marca, entonces quiero la verdad. Ahí está. Ahí viene. Muy bien. Esto lo necesito por acá. Necesito el chat por acá. A cambiar la yerba mate. Sí. Obvio. El eclipse. Ven ahí el eclipse, ven la presentación. Genial, muy bien, estamos. Necesito una pestaña por acá. Bueno, esto necesito. Bueno. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Sí? Esto lo puedo maximizar. Puedo usar acá. Ahí está. Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero tenemos que encontrar las clases, lo que serían las entidades, los sustantivos de nuestro problema, ¿sí? Lo hicimos bastante bien con el ejemplo de la pizzería. Bueno, los nombres, ¿sí? Van a ser esas clases, esas entidades y los verbos van a corresponder a los métodos, ¿sí? Los adjetivos, como dije en la transmisión anterior, van a ser los atributos, las características de esas clases que tengamos, ¿sí? Hay muchos sinónimos para referir siempre a lo mismo. Bueno, ¿qué es una clase? Una clase la podemos llamar como una plantilla, una receta, un modelo, una fábrica, una guía, una estructura, ¿sí? De lo que vamos a construir los objetos, ¿sí? Nos sirve como para definir la identidad de cada uno de los objetos, ¿sí? También lo pueden pensar en forma de paraguas, ¿bien? Donde la clase justamente es el paraguas y los objetos que están creados a partir de esa clase, están dentro de ese paraguas. Si nosotros cambiamos el paraguas, cambiamos la estructura, los objetos que están debajo, ¿sí? También van a tener que cambiar. Si, ¿sí? Por ejemplo, yo defino una clase persona
y declaró un montón de personas, por ejemplo, los alumnos, los profesores, etc. Si a las personas les añado un atributo más, todos vamos a tener nuevamente ese atributo. Entonces tenemos que pensar muy bien los cambios que vamos a hacer sobre las superclases, ¿sí? Sobre las clases. Y a su vez también cuando hacemos herencia de clases, por ejemplo, una persona, un empleado es una persona, tenemos que tener cuidado en que cuando añadimos a persona, todas las clases, por ejemplo, empleado, docente, alumno, ayudante, no sé, maestranza, fotocopiadora, van a recibir esos cambios. Entonces tenemos que pensar muy bien si estamos hablando de la generalidad. Para esto vamos a usar mucho el diseño de clases, vamos a dibujar mucho, y para lo último vamos a recién a codificar. ¿Sí? La codificación es la última parte de nuestro día a día. ¿Sí? Vamos a pasar mucho tiempo diseñando, vamos a pasar mucho tiempo debatiendo, ¿sí? Haciendo conjeturas, hasta que en algún momento vamos a decir, bueno, hasta acá cortamos y programamos. Porque los debates van a ser infinitos y formas de hacer las cosas hay un montón. Tenemos que buscar la que es más óptima, la que es más rápida, la que es más práctica, la que es más flexible, y al momento ponerse a codificar. Pero la verdad que van a encontrar diseños de clases un montón de oportunidades para trabajar. Con respecto después a lo que van a hacer ustedes, los trabajos prácticos o las guías o lo que sea, no va a haber respuestas incorrectas, porque si funciona, bueno, va a funcionar. Después les puedo dar sugerencias como, bueno, no sé, esto no es óptimo, si te agrego un avión el sistema se rompe, no es flexible, pero quédense tranquilo que más o menos van a estar bien todos los enunciados y todas las resoluciones. Después va a haber sugerencias sobre los mismos, ¿sí? Porque también va a depender mucho de la manera de pensar que tiene cada uno. Entonces, uno no se puede meter en esa parte de cómo programa cada persona, ¿sí? Así que por eso quédense tranquilos. Bueno, Federico pregunta, ¿te daría problemas? ¿Acá puede pasar lo mismo? Sí, obviamente, sí, va a pasar exactamente lo mismo, porque si sacamos un DNI, a la persona, los empleados que lean de persona, los alumnos, los profes van a tener un atributo menos, ¿sí? Por eso es importante diseñar bien y que ese diseño quede lo más estable posible en el tiempo, ¿sí? Nos tenemos que sentar a pensar bien todos los alcances que va a tener nuestro problema, ¿sí? Entonces, eso va a ser una parte importante de nuestro trabajo, ¿sí? Bueno. Componentes de una clase, ¿sí? Esto para hacer los dibujitos que yo les marcaba. Primero tenemos el nombre de la clase, ¿sí? Esto empieza a anotar recomendaciones que no están en ningún lado. Los nombres de las clases siempre son en singular. ¿Por qué? Porque yo defino una persona, defino un gato, defino una computadora, defino una mesa, ¿sí? Después el conjunto de mesas, ¿sí? Ahí sí lo podemos decir en plural, pero yo defino la estructura para empanada. Después si genero 12, 6, 4 o 2, es indiferente. A la clase eso no le importa. La clase tiene que ser simplemente esa estructura para adelante. ¿Ok? Después en el primer rectángulo sería, ¿sí? Por acá, tenemos... yo ayer estuve dibujando bastante, estuvo ocupado. Igual ahora no sé si... Ahí está. A ver, no sé si, no quiero ver. Tenemos los atributos que van a tener
los atributos, ¿sí?, que van a tener visibilidad. Todos los atributos los van a tener que poner en privado, ¿sí? Todos los atributos van privados, ¿sí?, con el símbolo menos diferenciado. No quiero ver atributos públicos, ¿sí? Los protegidos los van a tener que justificar bastante, ¿sí? Si no quieren ir por ese terreno, pónganle privado y listo. Pero lo que sí o sí no tienen que hacer son atributos públicos, ¿sí? Los de paquete son, tampoco los vamos a utilizar porque en los paquetes vamos a meter bastantes clases, quizás algunas veces sin relación. Entonces, casi que no se usa, ¿sí? Entonces, todos los atributos privados, ¿sí? Acá le definimos el tipo, ¿sí? Si es que ya tenemos, si ya sabemos de qué tipo va a tener ese atributo, ¿sí? Y obviamente el valor por defecto y sí o sí el nombre, ¿sí? En el segundo recuadro tendríamos las acciones, ¿sí?, los métodos, que van a tener obviamente su nombre, el retorno, bien, y si tiene parámetros de entrada, ¿sí? Todos los métodos van a ser públicos, ¿sí?, a menos que necesitemos algún método interno para hacerlo privado. Todo lo que sea público y protegido se hereda, ¿sí? El público es visible para todas las clases, inclusive las que no están heredadas, y los protegidos solamente para las clases que están debajo de la herencia. Es importante recordar que la herencia funciona, digamos, para arriba. Por ejemplo, un empleado solamente ve los atributos de la persona, ¿bien? Pero la persona no puede ver los atributos del empleado. Las superclases no saben por quiénes están siendo heredados. Y esto tenganlo en cuenta, ¿sí? No hay un efecto cascada que yo puedo ver hacia abajo, sino yo puedo ver hacia arriba. ¿Cómo funciona la visibilidad del paquete? Bueno, sí, a ver si esto me abre el eclipse. Sí, esto tengo que limpiar. A ver, denme un segundo. Ahí. Bien, ¿se recuerdan que nosotros teníamos en los proyectos paquetes, que eran carpetas, ¿sí? Yo puedo generar más paquetes. Ahí cuando el eclipse me responda. Bien, yo puedo generar más paquetes. Y poner clases dentro de los paquetes. Entonces, si yo pongo una visibilidad del tipo paquete, solamente va a estar visible por las clases que estén dentro de ese paquete. Al fin. Entonces, las clases que yo incluya en este paquete, ¿sí?, no puedo. Sí, se puede heredar si pones público, digamos. Sí, o sea, si yo pongo una clase en otro paquete y otra en ejemplo, puedo hacer la herencia, ¿sí? Siempre y cuando esos métodos sean públicos y no de paquete, ¿sí? Los atributos, recordemos que son siempre privados. Igual ahora cuando veamos bien herencia, vamos a jugar un rato con eso. ¿Sí? Volvemos a la clase que estaba por acá. Bien, así va a ser nuestro diseño de clase y debería seguir estas especificaciones, ¿ok? Van a encontrar que hay un montón de formas que hacer y cada página o cada empresa o cada lugar tiene su propia modalidad, ¿sí? Por ejemplo, algunos con colores, otros de alguna otra forma, ¿sí? Lo importante, más allá de qué forma elijan para representar las clases, es que sean uniformes a todas las clases, ¿sí? No empezar a hacerlo de una forma y terminarlo de otra.
y aclarar que, es decir, bueno, los atributos los voy a dibujar o representar de esta manera, los métodos de esta otra manera, ¿sí? Mientras sean íntegros en todo el diseño de clases, no va a haber problema, ¿sí? Para que después la lectura sea más fácil y después le dicen, bueno, mira, yo lo voy a usar los rombitos para público. Listo, no tengo problema, pero todo lo público tiene que ser con rombitos. Y eso tiene que estar bien aclarado. ¿Qué es el objeto? Como dijimos, el objeto necesita una clase para trabajar. Un objeto sin clase no es un objeto, no podría existir. Aún así, la clase sin objetos es un archivo Java que está ahí dando vuelta. No tiene razón de ser, no tiene sentido. Una clase y no instancia ningún objeto, habría que revisar por qué está, ¿sí? O sea, habría que responder bastantes preguntas. Una clase se vuelve concreta y se puede utilizar. Bien, es la forma que tenemos para operar. Nosotros en el main, los que ya estuvieron haciendo las guías, estuvieron instanciando clases. Y es la única forma que tenemos para invocar a los métodos, ¿sí? Un objeto a nivel conceptual puede ser cualquier cosa, ¿sí? Literalmente, ¿sí? Un auricular, una servilleta, un televisor, una tablet, un libro, una consola, una persona, un gato, inclusive una pierna puede ser un objeto, una clase, y definir atributos y comportamientos, pero cualquier cosa puede ser un objeto, ¿sí? Siempre y cuando podamos definir algo, podamos decir algo de ese objeto. Yo no, por ejemplo, a ver, varias veces. Una transacción bancaria. ¿Podría ser un objeto, una clase o un proceso químico? ¿Banco sería el objeto? Sí, podría ser. Bien. ¿Alguien piensa que no? ¿Que una transacción bancaria no podría ser un objeto? ¿O una clase? ¿O todos dicen que sí? Muy bien, Julián. Abril dice que no. Para mí sería un método. Bueno, los objetos no necesariamente tienen que ser visibles. Mientras yo pueda decir, una transacción bancaria es un proceso donde se envía dinero, se recibe dinero, estoy haciendo una concepción sobre el mismo. Una transacción bancaria tenemos un emisor, un receptor, una forma de decir, bueno, lo hice online, lo hice por depósito, lo hice por cheque, hay un CBU, hay un banco, hay un cliente, ¿sí? Entonces, un monto, ahí está, gracias, bien. Matías dice, transacción bancaria sería la clase, en cada transacción que se realice sería un objeto, perfecto, lo entendiste muy bien, podés irte a jugar al fútbol, no, mentira. Pero es eso, transacción, la identidad sería la transacción bancaria y cada transacción que se hace sería un objeto. ¿Por qué? Porque cada objeto tiene su propia identidad. Entonces, tiene su identidad y su propio estado que es diferente al de los otros. ¿Sí? No todas las transacciones son iguales, pero todas tienen un monto. Monto es la identidad y los diferentes montos serían el estado. Y esa es la diferencia. Identidad es el monto y el estado son los diferentes montos, los diferentes valores que podrían tener esa característica. ¿Sí? Y mientras tenga acciones, también, por ejemplo, realizar transferencia, cancelar transferencia, ¿qué más? Ver el emisor, ver el monto. ¿Avión específico podría ser una clase? Sí, obvio. Y vos tenés como avión, como superclase. ¿Sí? Por ejemplo, avión, alas, motor, capacidad de combustible, tipo de motor. ¿Sí? Marca, modelo. Avión militar, hereda de avión y le agregamos cantidad de misiles. Y después tenemos, no sé, avión militar
F0, F10, es lo mismo que avión militar más lo que es avión, ¿sí? Y lo mismo, bueno, comercial. Yo puedo tener avión comercial y después un Boeing. El Boeing es un avión comercial que a su vez es un avión común, ¿sí? Voy haciendo escalada de arriba. Fumigador, exacto. Tiene las características del avión y después le agregamos tipo de fumigación, tipo de rociador, no sé, tipo de algo, ¿sí? O capacidad de el insecticida. ¿Sí? Le vamos agregando la agresividad. Pero no hace falta que el fumigador defina, que tenga alas, que tenga motor, tenga piloto, rueditas, ¿sí? Tren de aterrizaje, mejor dicho. Lo mismo con los aviones acuáticos. ¿Sí? No, repito, no vean la herencia como algo que voy a hacer menos código, sino que me voy a ahorrar una concepción, me voy a ahorrar pensamiento lógico. Es una mamusca de características. Sí, perfecto. Empezamos por la más general y después vamos especificando. Cada clase se va transformando como en un contenedor. ¿Sí? El avión fumigador adentro tiene un avión, ¿sí? Y a su vez avión podría tener medio de transporte aéreo y a su vez medio de transporte, ¿sí? Vamos a ir haciendo un montón de herencia. ¿Dónde cortamos? Y es difícil saber, es parte de los problemas que tenemos a la hora de diseñar un sistema o diseñar una solución a un problema, que es, ¿cuándo terminamos con la herencia? ¿Cuándo terminamos con el análisis y nos podemos programar? Depende de lo que necesitemos, depende del tiempo, depende del cliente, depende de la plataforma, depende de los recursos, depende si es un cliente para hoy y nada, o si es un cliente a largo plazo. Entonces, si ya sabemos que el proyecto va a escalar, nos conviene dejar preparado esa escala, y si es un cliente, no sé, para dentro de un mes, o sea, que dura un mes, bueno, listo, ya está. Lo hago y funciona, y quizás su modelo de negocio se limita a eso y no necesita más que eso. Entonces, va a ir dependiendo. Si el problema es solo aviones, no te debería interesar el resto de las formas de transporte. Y si sabes que, no lo puedes saber a ciencia cierta, es verdad, pero si sabes que el aeropuerto no va a ser más que un aeropuerto, listo, tu herencia empieza en avión, no empieza en medio de transporte. Ahora, si vos pensás como un súper complejo de aviones y que recibe cruceros y recibe barcos y también tiene una terminal de ómnibus y un estacionamiento, bueno, listo, vamos a sentarnos y hacer. Y esos son los proyectos más grandes y más atractivos. Bien. O sea, se le agrega también, claro, los atributos necesarios independientemente en cada objeto, además de los elevados. Exacto. Las clases cifas van a ser especificaciones de las clases padres. Y aún así, las clases hijas pueden ser superclases. Y eso se va a explicar cuando veamos jerarquía, ¿sí? Todas las clases son superclases. Si no las planteas mal, se te pudre todo después. Bueno, lo dijiste vos, pero sí, es así. Por eso es 80% de diseño, 80% de pizarra, 80% de discusión, de debate, de conferencia, de presentación, y una pequeña parte sí, bueno, file, new class, public, stream, nombre, algo así. Bien, vamos a no dedicarnos tanto tiempo a programar y mucho a debate. Como estaban planteadas las clases, espero que las pueda traducir en esta herramienta, es: miren, chicos, tenemos un problema. Bueno, y nos pasamos clases debatiendo el modelo. Y después digo, bueno, lo programan y lo van a programar en un día, en dos días, en una tarde. Eso es lo de menos. Si definimos bien los objetos, las entidades, los atributos, las características, después la programación es mucho más fácil. Y con cada problema íbamos aprendiendo un concepto nuevo. ¿Vamos a ver diagrama de clases? Sí, lo vamos a ver. No sé con qué tanta profundidad, pero vamos a tratar de verlos.
como es algo muy en el aire, no hay mucha teoría, es básicamente hacer dibujitos, pero sí lo que vamos a ver es jerarquía de clases. Un poquito más en profundidad que el diagrama. Porque el diagrama después cada uno lo hace como quiere. ¿Se puede agregar en un objeto o siempre es en las clases? No, siempre es en las clases. Los objetos, a ver, pensalo como la empanada, ¿sí? Vamos de vuelta, o a la pizza. Vos, a ver, mejor, queda mejor el ejemplo de la empanada. Cuando vos ya la cocinaste a la empanada, ya como que no le puedes agregar ingredientes. Ya, bueno, no la puedes transformar en alguna otra cosa porque ya está cocinada. Por ejemplo, ahora la quiero hacer de aceituna a la empanada de carne, sin ponerla. No, tenés que volver a la receta, poner la aceituna para que tus nuevas empanadas salgan con aceituna, ¿sí? Que dicho de paso no lo tienen que hacer. Pero tienen que ir siempre a la clase para que los nuevos objetos reciban esos cambios. Si hacen una modificación en los objetos, solamente la hacen para ese objeto. Igual técnicamente no es posible, ¿sí? Siempre tienen que ir a la clase. Ahí estaba respondiendo algo de Federico. Está bueno para plantear problemas, hacer uso de código, sí, abrir, tal cual. La herencia rige para clases o objetos. La herencia rige como concepto, pero lo que nosotros hacemos es herencia de clases, básicamente. Persona es una clase, empleado es otra clase. Empleado hereda de persona. Después nosotros hacemos objetos del tipo persona y objetos del tipo empleado. Los objetos del tipo empleado van a ser empleados, van a tener atributos y características del empleado, más la de persona. Y los objetos de persona solo los atributos de, y características de personas. ¿Sí? Pero hacemos herencia sobre las clases, que es la plantilla de las mismas. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos un lápiz, ¿sí? Las características del lápiz, ¿qué pueden hacer? El color, ¿sí? Pero los diferentes objetos van a tener diferentes colores, pero la misma, el mismo atributo, la misma identidad, que sería el color. Lápiz 001, lápiz 002, lápiz 003 serían las diferentes variables del tipo objeto. ¿Se pueden utilizar software para llamar clases? Sí, se pueden utilizar y son útiles porque esos programas después te generan las clases solas. Eso está bueno. Es como una ingeniería que hacen. Y a su vez, uno puede hacer las clases y pasarlo por un programa, y si uno hizo bien las relaciones de herencia, etcétera, etcétera, te arma el diagrama de clases. Así que eso lo pueden investigar y pasarse entre ustedes, ¿sí? Programas para diagramar clases o a partir de clases hacer en los diagramas, ¿sí? Para, por ejemplo, entregar una documentación, ¿sí? Ahí gracias Matías, ayudante, bienvenido a ir a clase en el proyecto por el chat. Bueno, una vez que tenemos definidos los objetos, tenemos que empezar a hacer relaciones entre los mismos. A ver, igualmente, en un programa es probable que si hiciste una superclase persona para embolsar varias clases. ¿No termines instanciando un objeto de la clase persona? No. La respuesta corta es no. La respuesta larga es depende, porque quizás necesites una persona genérica. No es lo ideal, porque una persona tiene que ser algo. O es un empleado, o es un estudiante, o sea, tiene que ser alguien. Pero quizás tu modelo de negocio necesite una persona instanciada. Así que no barra depende, ¿sí? Todo es depende según dónde estemos parados, según el ejemplo, el ejercicio, el enunciado, el problema, el contexto. No les puedo decir las cosas se hacen así y asá, porque quizás en un contexto sí lo pueden aplicar, en otro contexto no lo pueden aplicar, en otro más o menos. Tienen que ser flexibles con respecto al modelado de clase, de que no siempre lleva una técnica. ¿Sí? Una técnica no es una ciencia cierta el diseño de clases. ¿Sí? Ahí en 10 minutos vamos a hacer
la pausita. Bueno, los diferentes tipos de relación, perdón. Primero, de asociación, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, un objeto, ¿sí? Una clase utiliza otra clase, ¿sí? Puede ser en forma de atributos, inclusive. Por ejemplo, una persona tiene una dirección o usa un conjunto de herramientas, por ejemplo, una lista de herramientas. No es un atributo de la persona, una lista de herramientas, pero podemos explicarlo como usa algo, ¿sí? Se explica con usa algo. Después, la dirección puede ser una relación de agregación barra composición, ¿sí? Una persona tiene una dirección. Dirección es otra clase que existe por separado. ¿Por qué? Porque podemos hacer un enunciado sobre una dirección. Una dirección es un lugar físico que contiene una calle, un número, un piso, departamento, una torre, una ciudad, un país, una provincia, un planeta. Estamos elaborando algo sobre la dirección. Listo, es un objeto. Es un objeto en forma de atributo, pero es un objeto, es una clase que está incluido dentro de persona. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si el día de mañana te generamos la clase empresa, puede usar la dirección, ¿sí? Entonces no hace falta volver a copiar calle, número, piso, departamento, ciudad, provincia, país, planeta, ¿sí? Entonces la dirección puede existir por afuera de la persona y de la empresa, ¿sí? Ahí sí reutilizamos un poquito del código. Y la última relación, ¿sí? Es la herencia, ¿sí? Creamos objetos a partir de otros, ¿sí? La subclase llamada hija obtiene los métodos y atributos de la superclase llamada clase padre. Igual cada clase hija puede a su vez ser una superclase. La herencia en Java, por lo menos, es una herencia simple. Una clase puede heredar solamente de una. Y esto, remárquenlo donde estén llevando los apuntes. Una clase solamente puede dar de una. Dicho esto, puedo hacer una herencia anidada. Persona, empleado, empleado administrativo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Es una herencia simple, porque empleado administrativo solamente hereda de empleado. Y a su vez empleado hereda de persona. ¿Podríamos decir que un empleado administrativo es una persona? Símbolo de pregunta. Muy bien. No lo decimos de manera directa, pero lo hacemos a través de la herencia simple. La herencia simple es propia de Java. No quiere decir que en otros lenguajes tengan herencia múltiple. Y esto es solamente para Java, ¿sí? La herencia múltiple es lo mismo, solamente que leo de varias clases. Ahí la cosa se empieza a complicar un poco, pero sigue siendo herencia. Es hijo de persona. En realidad sería abuelo de persona. Porque su primera herencia es de empleado. Empleado es una persona, por lo cual hay como un derrame de atributos. Si una persona tiene un nombre, el empleado tiene un nombre. Y como el empleado administrativo es un empleado, tiene a su vez el nombre. ¿Una clase puede tener varias hijas? Sí, capaz sería lo ideal, porque si no, no estarías bien explicando la herencia. Y no hay clases particulares para que hiciste herencia, ¿sí? Por ejemplo, empleado, empleado administrativo, empleado docente, empleado de sistema, ¿sí? Pero, repito, siempre se adecua al contexto, al enunciado, al problema, al cliente, a la plataforma, ¿sí? Las veces que me vayan a escuchar decir siempre, reemplácenlo automáticamente por... depende. En Java, ¿se puede heredar de varias clases? No, Juan. La herencia en Java es simple. Yo lo que hago es herencia anidada. Empleado administrativo solamente hereda de empleado. Empleado solamente hereda de persona. Pero, como hay un derrame de los atributos, un empleado administrativo es una persona, ¿sí? Conceptualmente hablando, ¿sí? Pero la herencia técnicamente es simple, ¿sí? Repito, la herencia simple solamente es de Java. En otros lenguajes quizás tengan
herencia múltiple. Eso lo tienes que consultar con la documentación de, del lenguaje que estén trabajando. Ahora, herencia como concepto es lo que les estoy explicando. La posibilidad de invocar cosas que yo no tengo, ¿sí? Por ejemplo, el nombre, yo como empleado no lo tengo, lo tiene la persona. Yo tengo una clase persona, clase vehículo y clase empresa. Una clase X, ¿puede llegar solo de una clase? Claro, exacto. Sí. Persona, por ejemplo, vehículo, auto hereda de vehículo, no puede heredar de otra cosa. Una persona administrativa hereda de persona, exacto, tal cual. Y después podemos, pues, inclusive podemos hacer persona administrativa finance, contabilidad, persona administrativa recursos humanos, heredan de esa persona administrativa, que a su vez hereda de persona, que a su vez hereda de otra cosa, de ente. ¿Ok? ¿Sí? Ahí es donde volvemos a ver dónde cortamos con la herencia. ¿Sí? ¿Realmente dedicamos la persona o directamente trabajamos con empleados? ¿Sí? No, ni casa empleados, listo. Ahora, ¿qué pasa si viene un estudiante? Un estudiante no es un empleado. Listo, ahí nace persona o nace miembro facultad. Esas personas administrativas de recursos humanos, ¿pueden heredar directamente de personas o solo hereda de arriba nomás? A ver, hereda primero de arriba, ¿sí? Hereda de administrativa y administrativa de persona. ¿Sí? Pero siempre hereda de arriba, y como la de arriba hereda la de arriba, la del abuelito, tenés esa visibilidad. Claro, no la puedes saltar, ¿sí? Sí, hereda. Y ahí es donde se complica un poco la cosa. Francisco, persona, empleado, empleado administrativo. El empleado administrativo tiene igualmente todos los atributos de persona, porque lo hereda a través de empleado. Sí, yo copiaría el mensajito de Francisco y me lo quedaría porque lo explicó sencillo y corto y es contundente, ¿sí? Ese sería un buen ejemplo. Gracias ahí, Francisco, por el aporte. Bueno, vamos a hacer la pausa, así voy a responder esta pregunta. Yo tengo una empresa de autos. ¿Tendría que hacer una superclase que sea empresa y después la clase de autos? Sí, pero no con herencia, ¿sí? Porque un auto no es un auto no es una empresa. Vos podés tener la clase empresa y después la clase autos. A lo sumo, la empresa utiliza la clase autos o tiene una lista de autos, pero nunca lo expliques a través de herencia, porque un auto es una empresa, no es una empresa. Un auto está dentro de una empresa, ¿sí? Tienen que tratar de hacer un enunciado. ¿Es un o tiene un? Si la palabra es un, es herencia. Si digo tiene un o usa un, es una relación de composición. ¿Okay? Cuando se lean atributos, ¿se lean todos o depende de si son públicos o privados? Se lean los públicos y protegidos. Y por eso es importante poner todo en privado y después definir qué es lo que heredo o no. Los atributos, todo lo que sea privado solamente pertenece a la clase. Aún siendo hija, la clase padre se reserva el derecho de admisión, si le pone privado. Ahora, si le pone protegido, es para todas las clases, y si le pone público, cualquiera podría acceder. Allen Ezequiel, ¿te quedó claro la relación entre un auto y una empresa? Nunca lo expliques a través de una herencia, porque un auto no es una empresa, ¿sí? Un auto está dentro de una empresa, ¿sí? De otra manera estarías haciendo un desastre en el diseño de clases, ¿sí? Piénsenlo como si fuera el mundo real, si no salgan de ahí. Creo que algunos están confundiendo herencia con que un objeto tenga otros objetos adentro. Bien, por eso es importante esto, asociación o herencia, ¿sí? Asociación, agregación, composición, es una cosa y herencia es otra cosa, ¿sí? Porque tiene un o es un. Sí, gracias.
Buenas, estamos de vuelta mientras entra toda la gente. ¿Qué andan tomando? ¿Mate, café? Ya van, pues, ¿qué número de desayuno? Como en la cuarentena es difícil ponerse horarios para comer, porque estás todo el día comiendo, todo el día durmiendo, todo el día trabajando. ¿No se escucha? Hola, hola. Ahí está. Mate, segundo termo. Muy bien, Rodri. Café. Ok, ok. Muy bien. Café. Se escucha. Profe, dicen algo en la UTN. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? En el Facebook. ¿Dónde? Los pasillos hablan. Todavía no, nada. No sé. No, nosotros, posta a posta, Manuel no me va a dejar mentir, o sí. No sabemos nada, absolutamente nada. ¿Qué opino yo? Y yo creo que hasta el 31 es poco tiempo. Yo creo que hasta el 6 mínimo nos tendríamos que tener guardados, porque todavía estaba llegando mucha gente del exterior, entonces como que no puedes reiniciar a medida. Y a partir del 6 creo que no va a ser todo completo. Va a decir, bueno, primero hacemos esto, después esto. Porque largar a la gente ahora completamente no. Lo peor que nos puede estar pasando son los contagios comunitarios, que es, che, pero yo no hablé con nadie que venga del exterior, no me fui del exterior, ¿dónde me contagié? En el supermercado, en el colectivo, entonces habría que medio que desinfectar el país, y eso es como imposible, entonces el virus se tiene que salir solo porque no dura tampoco tanto en los objetos. Dicho de paso, limpien la compu, lávense las manos, los televisores, los joysticks de las consolas, los teclados, limpien todo. Y también lo que están haciendo es, ahí te respondo, Walter, lo que están haciendo es juntar todos los feriados, porque si dejan un feriado sin cuarentena, hay mucho traslado de gente. Entonces tienen que evitar que la gente se traslade. Los parciales, bueno, ayer lo hablaba, y vamos a ver qué hacemos con los parciales. Yo tengo mis opiniones y mis propuestas, pero bueno, eso depende de la cátedra en general. Yo creo que lo que habría que hacer, que no es lo que se va a hacer, pero lo que se debería hacer es el primer parcial suspenderlo, porque los métodos de evaluación online no garantizan la correcta evaluación de los alumnos, no completamente, entonces sería como una nota media mentira y no sería real. Entonces, quizás el segundo parcial no se tenga dos recuperatorios o incluir temas del primero, no sé. Pero yo creo que el primer parcial lo suspendería y listo, porque no tiene asidero. Los teóricos son difíciles de tomar, habría que armar cuestionarios, los prácticos no serían tampoco, o sea, es un tema de logística. Yo lo más fácil creo que es suspenderlo y listo. No estoy confirmando nada, Fonin, esto es un libre chat hasta que vengan todos, pero, a ver, la solución siempre tiende a ser la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Suspender el parcial. Después, si no suspendes, es como, no, ninguna solución va a ser la óptima. Siempre va a haber como falla. Bueno, un cuestionario, pero tiene estas cuestiones. Bueno, hagamos un oral individual. Bueno, pero tiene estos problemas. Hagamos un TP grupal. Bueno, pero tiene estos problemas. Entonces, como que no hay nada concreto. Igualmente, esto es, estoy hablando al aire,
no tiene ningún asidero concreto, no ha llegado ninguna notificación, ni cuándo se termina esto. Por ahora es el 31, pero capaz el 30 dicen esto va hasta el 6 de abril, o capaz dicen, bueno, nos tomamos todo abril. Están viendo qué hacer después, si las vacaciones de invierno se suspenden o no, si vamos a estar dando clases en enero, hay un montón de cosas. ¿Sí? Esto puede ser muy heavy por la manera que estamos tomando las clases, que no son malas para nada, son súper prácticas. Exacto, no, las clases están buenas, se pueden rever, como dijeron ahí, la participación es buena, o sea, estamos charlando, pero no es lo mismo. Sobre todo para los parciales. Yo no tengo, chicos que no tienen conexión a internet, que tienen problemas para ver los datos, todo, y quizás por su forma de aprender necesitan una persona. Yo no sé cómo andan con el resto de las materias, si están dando clases por Zoom, cómo se están manejando, pero no se puede hacer tampoco todo por mail y entrega por el campus. El contacto, o sea, nacimos así y necesitamos a alguien que nos esté hablando y la interacción. Mira, puro PDF, guías de la casa. El problema no es lo teórico, se complica más lo práctico. No, yo creo que es al revés, porque lo práctico de última, cuando estaba en el laboratorio, a ver, si querían abrir internet, lo abrían o lo que sea. Entonces, yo creo que lo más problemático es el teórico, y lo práctico de última serían guías o un trabajo grupal. Ahí, Emma, después te fijas ahí con Caro, qué problema tiene con el Eclipse, porfi. Luzuero hizo powers con audios. Bueno, genial, genial. Bueno, pero lo que pasa, también depende de la materia. Matemática creo que se puede dar todo por PDF, contabilidad, empresarial, todo con PDF. Gise, por ejemplo, tiene problemas de conexión y está grabando todo con YouTube y después lo sube, pero no tiene ese ida y vuelta. O sea, ella dice, un objeto es esto, y después el que no lo entendió le tiene que mandar una consulta y no todos mandan consultas. Así que es complicado. Está bueno esto cuando pase algo, inmediatamente se resuelve la consulta y no ver el video final, porque ahí es como que no me pueden interrumpir. Gonza, sos el pionero de las clases. No sé si el pionero, pero bueno, gracias. Es que los módulos estaban llenos de errores que en las clases se corregían. Mirá, qué bueno, Fede. Yo te llené de consultas, perdón por eso. No, pero por favor, bienvenidos. O sea, estoy en casa respondiendo mails todo el tiempo. Por el campus, los chicos de la Comisión 5 de Programación 1 me armaron un Discord que lo organizaron, pero de manera genial. Me encanta. Me encanta, con canales, por materia, para memes, canales de voz. La verdad que estaba muy, muy lindo. Me encantó. Tengo la posta que sin los audios no se entendía nada los power. Mirá, exacto, tal cual. Sí, sí. No les postearía porque estaría como violando la privacidad, pero está bueno el canal, lo organizaron bastante bien. Gonza, pelados o Julio, profe. No entendí nada. ¿Por qué soy un pelado? Bueno, vamos a seguir. Creo que estaban todos. ¿Dónde estábamos? Acá, share screen. Esta es la 2. Bien. Esto se minimiza. Esto es lo que se generó. Esto es el Eclipse. Esto es el escritorio. Y esta es el Eclipse. Bien. Después, esto, cohesión y acoplamiento, después si lo quieren leer, buscar más info, no tiene sentido detenerse ahora. Sí, es un concepto súper teórico. Sí. Que no lo vamos a implementar tanto, pero está bueno que lo sepan, ya lo hemos visto en programación 1 y 2, ¿sí? Pero vamos a lo definitivo, ¿sí? Así terminamos la clase y programamos un ratito, sería así, les queda algo. Bueno, partes de una clase, ¿sí? Ya nos vamos, si tienen abierto ahí el Eclipse, estaría genial. Bien, esto está grabando. Sí. Bueno, todas las clases son públicas, ¿sí? Las clases no pueden ser ni privadas ni no tener el modificador
de acceso. ¿Sí? Todas las clases deben ser public, class, que son palabras reservadas, el nombre de la clase. El tipo de acceso puede ser público, protegido o privado, bien, que es lo que se indica antes del tipo de dato. Después el tipo de dato y el nombre del atributo. A modo de repaso y de participación, mientras voy buscando el chat, que está por acá. Ah, Julio Profe es uno de los que da clases online. Ah, ok, gracias, Alpaga. Vamos, la Game Boy. Obvio, sí, a full, la Game Boy con él. Bueno, ¿todos tienen Eclipse abierto? Espero que sí. Iniciar un nuevo proyecto, ok. Vamos a generar nuestra primera clase, bien. Voy a generar new project, ejemplo, clase. Ah, bueno, preguntaba, ¿qué, cómo se llama? ¿Qué reglas de convención tienen que tener las variables, los nombres, los atributos? A ver si se acuerdan. Muy bien. Sin espacios, sin caracteres raros, en singular, nombre, apellido, DNI. Y muy bien, APB, y que trate de explicar su implementación con la palabra. Otro mensajito para destacar y fijar de Francisco. No vamos a ponerle F1, F2, A1, A2, porque no estoy explicando nada. Si yo leo persona, nombre, digo, una persona tiene un nombre. No necesita ser un experto en Java ni un programador para entender eso. A prueba de boludos. Bien. ¿Sí? Yo siempre digo que tienen que hacer los programas, los sistemas, como si del otro lado hubiera un mono, bien, que ya tiene sus dificultades, sus limitaciones, y en vez de manos tiene dos muñones, tiene dos rocas, y le empieza a sacudir al teclado. Si tu sistema funciona contra esa persona, contra ese ente, listo, estás aprobado. ¿Sí? Entonces, esa es la mejor manera de programar. Bueno, acá creamos la clase, el proyecto. English is better. Yes. Sí. Porque después para exportar el código te va a resultar mucho más fácil. ¿Sí? Y no va a quedar, por ejemplo, si hablamos de public int. Y ver milanesa es como que rompe algo la estructura mental, ¿sí? Y por otro lado, no usar Span English, ¿sí? Porque si no, ahí también tenemos un problema. Ustedes piensen que justamente ahora estamos en un mundo globalizado. Alguien come un murciélago en China y nosotros tenemos que dar una clase por Zoom. Milanesa, no sé. ¿Puedo hacer una clase milanesa? Sí, tal cual. ¿Querés hacer una milanesa? También. Y la, o sea, somos 70, bueno, mandate ciento y pico de milanesas. Cuestión, sí, mal. ¿Por dónde iba? Me perdí. Bueno, vamos, la clase se me fue el hilo. ¿Para qué sirve la línea import? La clase import nos va a traer clases que están dentro del lenguaje, ¿sí? O dentro de otros paquetes. Sería como el include que teníamos en C, bueno, el import hacen lo mismo. Milanesa napolitana, muy bien ahí la herencia. Pregunto por lo que pude tomar. Pregunto por qué pude tomar datos del teclado sin usar esa. Ah, bueno, genial, Nahuel. Profe, en CodeBlock podrías guardar los TPs en diferentes archivos. En Eclipse solo abrirlo y que aparezcan todos así al costado, hay manera de guardarlo así. No, yo lo hago así. Es como automático. No hay una configuración adicional. ¿Sí? Inclusive ni siquiera hay que activar los proyectos. Ya al abrirlos, como que
compila ese, digamos, no es un problema. Bueno, hacemos la clase, la que sí o sí tenemos que hacer es la clase main, que tenemos que tildar el tick ese, ¿sí?, para que se compile, y vamos a hacer nuestra primera clase. Bueno, hablando de milanesas, vamos a hacer nuestra primera milanesa. Milanesa. Acá no tildamos lo del OK, bien. Clase milanesa, bien. Yo uso, perdón, las llaves así. Waldrop, ¿querés salir por allá? ¿O qué es eso? Esto es el problema de trabajar en casa con gatos. Ahí estamos. Bueno, clase milanesa. Esto siempre lo van a dejar. Fíjense que el IDE es bastante gauchito, como todos los IDE, y nos va a dejar remarcar las palabras reservadas, ¿sí?, que las marca en un color. Bueno, atributos de la clase milanesa. A ver, el que va a dibujar somos vos, Jenny. Vamos a ver, peso. Bien, vamos a usar doble. Tipo de carne. Fecha de elaboración. Forma de cocción. Puede ser de soja también, tendría que ser más general. ¿Para cuántas personas es? Bueno, pero eso quizás por el peso lo podemos definir. ¿Tipo de comida? ¿Cómo lo pensás, Jenny, eso de tipo de comida? A ver. ¿O tipo de milanga? Capaz el tipo de carne lo tenemos. Si tiene sal o no, bueno. Bien, sí, en tipo de carne, o vamos a ponerle tipo de milanga. Tipo de carne, tipo de empanado. Bien, ahí ya es medio gourmet eso. Tipo de empanado. ¿Veí o no? Ok. Cada vez que se me cuelga el eclipse, tiemblo por la conexión y toda la estructura. Tipo de cocción. Bueno, ahí hago. Cuando me pone la vuelta. Colapsa la mate. Sí, no le gustó la empanada. Private. Vamos a hacer. Profe, pedazo en el chat. Ok. Y vamos a hacer el último. Boolean, baby. Bien, ¿alguno decimal que se les ocurra? Va, igual ya tenemos el doble. String, algún entero, calorías. Bien. Circunferencia de la milanga. Muy bien, el área. ¿El eclipse puede demandar muchas memorias? Sí, demanda. Sí, demanda demasiada. Pueden usar el NetBeans o el Intel Shape también. Tipo de carne, tipo de cocción, lo pensé, pero si es relleno, una medio no. Podemos poner la milanesa. Está bien, no, voy a dejarlo ahí. ¿Pero eso convendría en una subclase pedido? Sí, porque no corresponde a la milanesa en sí. Puede ser un producto que tenga una milanesa. El precio, profe, el date es como un link. No, el date es una fecha, ¿sí?
Buena pregunta, pues me hiciste acordar que como el date no está incluido por defecto, tenemos que importar esa librería, digamos. Está dentro del lenguaje igual, pero para no incorporar todo, Eclipse dice, bueno, te incorporo, Eclipse o cualquier IDE, serio, le dice, bueno, vas a incorporar lo que necesites, ¿sí? No todo el proyecto. Ahí cuando me responda. El date me aparece Java SQL y el útil. ¿Sí? ¿Por qué se pone private antes de cada uno? Ahí vamos a resolver cuestión. Import de date, siempre el del útil. Forma de cocción y tipo de cocción sería lo mismo. Sí, eso depende de cada uno. Sí, podemos sacar uno. Ahí está. Sí, depende de lo que quieran poner. ¿Cuál es el date? El del útil. Voy a ir copiando esto, lo dejo ahí en el chat. Si no, lo peor es que no tengo nada abierto, no tengo tantas cosas abiertas como decir. Ve que estaba jugando al LOL y no lo quería decir. Bien, ahí pegué el código. Bien, precio, ¿no lo pondría en una subclase pedido? Sí, yo lo pondría en otro lado, no sé si el precio define a la milanesa. Podría ser más que precio, costo. Pedro, ¿por qué se pone private antes de cada uno? Porque dijimos que todos los atributos sí o sí son privados y ahí no hay convenciones. No hay justificación que me digan un atributo es público. ¿Sí? Puede ser que una variable pueda ser pública, eso después lo vamos a ver. Pero por ahora todo privado hasta que yo les indique lo contrario. ¿Sí? Todos los atributos son públicos. Son privados. ¿Se puede programar en bloc de notas y pegar solo para ejecutar? Sí, perfecto. Lo que dice el IDE tenés el editor de código y el compilador. Pero yo si quiero agarro el bloc de notas, el Notepad++, y genero las clases Java y después inclusive por líneas de comando. Puedo compilar para que me dé el punto exe. Lo que pasa es que el día apretas un botón y ya te lo hace todo. Lautaro, es útil. Rodrigo, es lo mismo. Doble o float, depende de la cantidad de decimales que necesita. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿Cómo agregamos el date? Con el import que yo puse acá arriba. ¿Sí? Este import. Es el útil, chicos. Es el útil. El útil, bien. Hasta acá es la clase, Caro, hasta dentro un ratito, ¿sí? Vamos, ya son 20 minutos de esta, así que vamos a hacer un módulo más de 20 y cortamos, así que creo que de 40. Ah, creo que hasta las 12 vamos a estar. ¿Se pueden crear nuevos tipos de datos como el C? Sí, son clases, ¿sí? Ahora si quieren lo hacemos. Y si hago la clase policía. El número de placa por ley tiene que ser de público acceso. En caso del atributo el número de placa debería ser público también. No, es privado. Después vos haces un método que te devuelva el número de placa. ¿Sí? Porque ahí son dos cuestiones. Es público en cuestión que yo lo pueda ver para afuera, pero el atributo es privado. Porque si vos lo pones en el encapsulamiento Gianni, cualquiera te lo puede ver y cualquiera te lo puede modificar si vos lo pones público. Ahora, si vos lo pones privado, la gente lo va a poder modificar o ver según vos hagas o no los métodos. ¿Sí? Ahora vamos a avanzar con eso. Tengo entendido que el doble usa un decimal solo y el float más de uno. Creo que no, tiene que ver con el rango, pero podría ser. ¿Cómo limitas la cantidad de decimales en doble? No, lo que limitas es cuántos mostrás. La coma después de público no va. Perfecto, gracias. No sé. Claro, con más razón debería ser privada la placa. Los que programan los IDE son dioses. Sí, es lo más cercano a dioses. Exacto, ¿y cómo limitas lo que mostrás? Ahí Joaquín te está chiflando. Bien. Igual chicos, después la clase queda subida, no se preocupen, pero mientras más tiempo estamos online, mejor podemos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, nombre de la clase. Atributos privados con su modificador de acceso y el tipo. Modificador de acceso, tipo y nombre. ¿Bien?
Clase, acá. Bien. Método. Los métodos sí van a definir el comportamiento, ¿sí?, de lo que puede hacer o no una clase, y esto es el systemout.printf. Dios es los que programan blog y notas y ejecutan en CMD. Sí. Es el modo hardcore. Bueno, los métodos son funciones y nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros no escribimos no se puede hacer. Tenemos ese poder como programadores. Si yo no genero el método facturar, la gente no va a poder facturar por afuera, ¿sí? O, por ejemplo, mostrar DNI, mostrar nombre, o lo que sea. Entonces, lo que hacemos, nosotros, lo que escribimos, es lo que el objeto puede hacer. Y lo que no, no se puede hacer. Es una tontería lo que estoy diciendo, es una obviedad, pero lo tienen que tomar de esa manera, ¿sí? Ustedes son dueños de lo que pueden hacer. Sí, Walter. Pero antes constructores. Los métodos se acceden a través del operador punto. ¿Sí? Ustedes ya cuando hicieron las clases de ejercicio, hicieron ejercicio 1 punto sumar. Bueno, ahí estamos invocando a los métodos. El método también es un bloque de código, bien, como porque sigue siendo una función. Los métodos se suelen dividir, sí, suelen, entre los que se usan internamente, que son privados. Por ejemplo, a ver, yo puedo tener una clase promedio, sí, que tengo un listado de notas, ¿ok? Y tengo un método público que es devolver promedio. Ahora, el método para sumar podría ser interno, podría ser privado. A mí no me interesa que la gente por afuera de mi clase pueda ver la sumatoria. Solamente el método promedio. Entonces, al método suma lo hago privado. Lo uso internamente como parte de la modularización y de separar el código de funciones. Pero la gente no lo va a poder acceder. No, Lautaro, porque la consola esta es malísima. Es un asco. Lo que hace la gente es poner muchos prints vacíos y con eso baja un poquito. Pero la consola esta de Java es mala. Bueno, los métodos en Java son siempre miembros de la clase, ¿sí? Siempre, ¿qué significa esto último? Que no podemos poner código fuera de las clases, ¿sí? Y los métodos siempre tienen que estar en alguna clase. De hecho, el main es una clase, ¿ok? ¿Sí? Pero el código va dentro de las clases y las clases, perdón, el código dentro de los métodos y los métodos dentro de las clases, para que quede bien claro. Tenemos métodos internos del tipo privado y métodos públicos de contenido afuera que se van a ser invocados por el punto. Bueno, vamos a hacer algún par de metoditos. Bien. Public. Después pasas el código y lo vamos copiando. Ambas. Si lo pueden ir copiando mejor, así van adquiriendo la práctica. Y después lo paso por un paste bin o alguna cosita. Entonces, ¿puedo? No, yo quería poner esto. ¿Es sano? Return. Iba a escribir un si no del tamaño de no sé qué.
true. Y después podemos hacer public. Esto es una barbasada que voy a hacer, pero me sirve como ejemplo. Sí, no tiene lógica, ¿bien? Dentro de la clase no hace falta utilizar el operador punto, ¿bien? Porque ya estamos dentro del mismo método, ¿sí? Ahora vamos a instanciar un objeto milanesa, a ver qué métodos podemos invocar. Voy a leer un poco el chat. ¿Por qué son necesarios los métodos getters y setters en vez de hacer los campos públicos? Claro, o sea, no los hacemos públicos para tener getters y setters. Si los hacemos públicos, no hacen falta. Pero como no podemos usar campos privados, campos públicos, usamos getters y setters. Sí, Federico, podemos evaluar eso. Después ustedes trabajen sobre esa clase. Clave es el return. Bien. Alto if. Ahí te respondieron. Div.atributo sirve para algo. No, porque está sobrediciendo que estás dentro de la clase. Para el date, ¿qué tendría que hacer? Podríamos definir new date para que instancie la fecha de hoy. Pusiste justo 2000, va a retornar true sí o sí. Ah, tenés razón. Ahí está. Igual es de práctica, ustedes van trabajando. Antes que se me cierre el portal, bien, de tiempo, vamos a definir una milanesa. Bien. Milanesa, vamos a poner napo, new, milanesa. Ahora, si pongo napo punto, fíjense que me aparece devolver peso, es sano, freír. ¿En alguna parte me aparece definir calorías? No, porque es privado, ¿sí? Estos son los métodos públicos que yo tengo para invocar por afuera de la clase, ¿sí? Por afuera de la clase propiamente Java. Me refiero a que había que hacer declaradas date para que lo tome como tipo de dato. Ah, hacer el import. Esto. Igualmente, si ustedes no lo escriben, te da la sugerencia. Es el útil, de vuelta. ¿Ok? Bien. Entonces, yo acá estoy instanciando mi milanesa, que es de variable napo. Si acá estoy tirando un objeto. ¿Sí? Y después invoco los métodos que yo quiera. ¿Sí? ¿Qué le pasaba? Ah. Ahí está. ¿Qué me pasaba? El método estaba... pero no había guardado los cambios. ¿No era que siempre los métodos deben ser públicos? Sí, la mayoría van a ser públicos, Lautaro, pero quizás necesites algún método interno de manera privada, ¿sí? Pero generalmente todos los métodos son públicos porque es la comunicación que tenés por afuera, ¿sí? Bueno, entonces en el main, esto si lo compilo, debería decir algo. 0,0. Bien, porque el peso no está definido. Bien, yo debería tener un método que genere el peso. Bien, devolver peso, vamos a ver. If. Equal cambio, punto. If one. Bueno, igual acá. Ahí está. Bien. Igualmente acá iría peso y de alguna otra manera después definir
el peso que tiene. Esto lo voy pegando, así ya les queda. Y esto por ahí. Bien. Bueno, voy a cerrar el meeting, así empezamos desde cero. Diferencia entre declarar estática una clase atributo y entre no. Bueno, muy buena pregunta, Yanni. Te adelantaste, pero voy a aprovechar estos 5 minutos y la respondo. ¿Qué pasa? Las variables o métodos estáticos son inherentes a la instanciación de un objeto. En cambio, si no lo hacemos estático, sí o sí necesitamos de hacer el new del objeto. Vamos con un ejemplo. Milanesa. Public. Tienes que seguir usando el public. Porque no va a ser un atributo de la milanesa en particular, sino de todas las clases milanesa. Contador mila. Public static. Contador mila. ¿Alguna configuración del Eclipse, Axel, debería ser? Porque si no tocaste nada, debería seguir funcionando. Bien, fíjense, yo con Napo trabajaría con una... Sí, lo cual no tenemos que hacer. Bien, fíjense, Napo punto tiene el contador de milanesas, ¿sí? Lo puedo ver. Y a su vez, milanesa, que es la clase, también tiene contador de mila. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen las estáticas, Jenny? Son independientes de los objetos y están relacionadas más con la clase. En cambio, el peso, ¿sí?, y el resto de los atributos tienen que tener sí o sí un espacio de memoria definido. Contador de mila va a ser igual para todas las milanesas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo pongo, vamos a hacer una cosa. Igual a 1, digo, vamos a mostrar rápidamente con esto, así, y vamos a definir una nueva milanesa que va a ser normalita, y vamos a mostrar normalita. Uno y uno, ¿sí? A contador de mila no le importa el objeto que lo estoy llamando. ¿Por qué? Porque es un puede ser un atributo o un método estático, ¿sí? Acá que nos dice el Eclipse que no uses napo normalita y simplemente uses milanesa. Bien. Porque si, no te, si es estático, no te importa el. ¿Cómo se llama? No te importa la instancia de la clase. Entonces, esto para que no salga el warning. ¿Bien? ¿Está claro entre lo que es estático y lo que no es estático? ¿Sí? Los métodos también pueden ser estáticos. ¿Sí? Cuando hagan algo estático, tienen que justificarlo bastante bien. ¿Sí? Porque no es lo común. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería pi en la clase de mar. Sí, Emma. Bien, perfecto. Gracias. Public, static. Podemos poner método, ejemplo. Entonces, si venimos acá, esto lo guardamos. Control S. Tenemos. Milanesa punto ejemplo y tenemos napo punto ejemplo. Bien, con la advertencia correspondiente. Si sí, eso lo es entre estático y lo de clase, digamos, la variable de instancia y la variable de clase. La instancia son las que no son estáticas y las variables o métodos de clase son las que son estáticas. Claro, exacto, porque solamente busca todo lo que es estático. Bien.
Bueno, estamos de regreso para el último módulo de programación. Voy a programar, mientras todos entran, la clase del viernes, ¿sí? Esto es... Lo hago todos los días y me olvido. Ahí está. Schedule. Ya tenemos. Programación 3. El viernes 27 a las 9 a.m. Tiki tiki, por acá. Generar, sí, password. Después iba al mando el mail, lo subo al campus, pero aquí ya queda. Video, para mí bien, para ustedes no. Audio para todos, para nadie. Enable, bien. ¿Qué más tenemos? Video, post. ¿De qué están hablando? Me perdí. No, nada. Recién estamos entrando. Estoy hablando de la próxima clase, el viernes 27 a las 9. ¿Sí? Quiero hacer algo configurado. Ahí les paso el link para que puedan sumarse. ¿Cómo van manejando, profe? Tengo un problema con el escáner. Bueno, ahí lo chequeo, ¿no? ¿Cómo están manejando los horarios de sueño? ¿Van respetando o ya como es un descalabro? Cualquier cosa, es difícil. Este es el último, sí, estos son los últimos 40 minutos. Axel, si quieres mandarme el código por PasteBin, te lo agradecería. Y después mandame esos links al mail o al campus, así te los reviso. Dormí 6 horas, un alumno metió un control tip. Control espacio, genial. Y me dormí a las 4. Respeto el despertarme a las 3. Me levanté 3 minutos antes de arrancar. Dormí 5 horas. Intento respetar la zona del sueño. Bien, la variedad de horarios que acá es muy hermoso de ver. Sí, la verdad. Yo ayer a la 1 y a las 8 ya estaba despierto. Sí, tal cual, es el mundo globalizado. Levantarse a las 4 de la tarde y saber que ayudas al planeta es hermoso. Muy bien. Me gusta tu manera de pensar. Muy bien. Sí, pues encima ahorra electricidad, ahorra gas, todo. Ahorra internet. La verdad, yo dejé el mate preparado en la PC y mi viejo me despertó sobre la hora, así que le agradezco a mi yo de ayer por el falto de vista. Todos somos lealtarios. Muy bien. Bien, Gonzalo, siendo así el codo. Sí. Tengo que cuidar a los gatos, solamente me cuido por ellos. Bueno. Además tengo que dar el ejemplo. Sí, no. Igual me toco mucho la barba, la cara, tampoco lo debería hacer. Chupo picaporte, no, cualquier cosa. Bueno, entonces nos habíamos quedado entre la diferencia entre estático y de instancia, pero no es inherente a lo que estábamos viendo en particular. Simplemente habíamos creado una linda clase milanesa, bien, con métodos privados. Y públicos, ¿bien? Los privados no necesitan el punto, ni el this, ni nada, porque estamos dentro de la misma clase, no así cuando estamos por afuera de esa clase y tenemos que usar el operador punto, ¿sí? Buen punto. Sí, igual era lo que yo estaba haciendo, pero gracias. Ahí el 2 es el 2, bien. Y necesito el chat de... No entendí lo de estática e instancia. Bien. Los métodos y atributos estáticos
pueden ser llamados directamente con el nombre de la clase. Por ejemplo, milanesa, punto ejemplo. ¿Bien? Ahora, lo mismo que los atributos como contador de milas. Eso es porque yo dentro de la clase le puse el modificador estático. ¿Sí? Acá fíjate que tiene el estático y acá también. Ahora, lo que no es estático, necesitan sí o sí el new. Por ejemplo, punto freír. Bien. Esto es de instancia y esto es de clase. Clase es igual a estático. Bien. Todavía no lo vamos a usar bastante. Más adelante. Por ahora. Por ahora, solamente de instancias. Dios. Bien. Acá. Bueno, las clases ya las sabemos hacer, las funciones, el tipo de retorno, ¿sí? Y el valor si es que tienen un retorno. No fumo. Fiebre, sí, como 40 grados. Y estoy en factor de riesgo. No, es la me atraganté con un pan. No es muy glamour. Si es público y estático, un atributo lo podrías modificar. A ver. Si es público y estático, un atributo lo podrías modificar desde una instancia de una clase. Hija, lo puedes modificar de cualquier lado. Primero porque es público y segundo porque es estático. ¿Sí? Eso no lo deberíamos tratar de evitar, de que cualquiera lo pueda modificar. Inclusive las hijas. El Gonza Basile. Bien. Bueno. Nombre del método, retorno, si el retorno tiene un retorno, si no es void, y el tipo de acceso siempre. Y los parámetros, 0, AN, tipo nombre. Constructor. Algo fundamental en lo que es la programación orientada a objetos en herencia y encapsulamiento. Un constructor, ¿qué es? ¿Es un método? Sí, podríamos decirlo que es un método. Pero también podríamos decir que no es un método. ¿Por qué? Porque no lo podemos invocar de manera programática, sino que se invoca cada vez que hacemos un if. Es un método porque tiene parámetros, pero no es un método porque no tiene retorno. ¿Sí? Es un método porque podemos hacer polimorfismo. ¿Bien? Pero no podemos generar otro tipo de cuestiones. ¿Sí? Entonces es como que está en el limbo entre el método y el no. No le podemos cambiar, tiene un nombre, ¿sí? Pero no se lo podemos cambiar. ¿Sí? A ver, un constructor, ¿sí? El concepto constructor. ¿Es un método? Sí. ¿Por qué? Tiene parámetros de entrada, tiene un cuerpo de la función y podemos aplicar polimorfismo. Y esas son las razones por las cuales sería un método y tiene un nombre. ¿Sí? Ahora, no es un método, ¿por qué? Porque no lo podemos invocar con el operador punto, como por ejemplo el freír que utilizamos. No es un método porque el nombre va a ser siempre el mismo. ¿Sí? No le podemos cambiar el nombre a los constructores. ¿Sí? Y no tienen un retorno explícito con la palabra return, pero sí tienen un retorno. Es raro. ¿Sí? El constructor está ahí en el limbo entre sí o no un método. ¿Bien? Con el método vamos a aplicar dos conceptos. En realidad tres. Encapsulamiento, para encerrar la información. Vamos a aplicar herencia porque vamos a heredar constructores. Y vamos a aplicar polimorfismo porque vamos a tener más de un constructor. ¿Para qué sirve el constructor? Para básicamente inicializar los atributos de una clase, de un objeto en particular, y darle un espacio nuevo en memoria. ¿Okay? ¿Cuántos constructores puedo tener? La cantidad que ustedes quieran. Pero por defecto deberíamos tener uno vacío por una cuestión de convención. Ahí la milanesa no tenía un constructor, pero aún así se estaba construyendo, se estaba instanciando en memoria. Esto porque actúan mecanismos de herencia
que después voy a explicar. Pero podría no estar. Ahora, la convención tiene que estar. ¿Sería como cuando hacíamos una función para cargar en C? No. No, es otra cosa. No tiene nada que ver. Es como si nosotros tuviéramos el malloc y a su vez tendríamos... Lo podríamos tomar como el crear nodo, ¿sí? Que hacía el malloc y a su vez le cargábamos información, ¿sí? Pero es muy tirado de las ramas esa relación, ¿sí? Vamos a hacer un par de constructores, ¿sí? Vamos a la clase de milanesa. Fíjense que el main lo tocamos muy poquito. La programación más concreta, donde va a ir la mayoría del código, va a ser dentro de las clases. El main va a terminar siendo invocación. Alejo, va a ser así. Yo el main debería borrarlo, porque después le puedo poner una capa de interfaz gráfica y el sistema debería funcionar igual. Si yo lo único que hago en el main son invocaciones. La lógica tiene que estar dentro de las funciones. Dentro de las funciones, dentro de las clases. No en el main. El main tiene que estar lo más limpio posible. Inclusive, todos los enunciados de un parcial o de un ejercicio deberían poder contestarse con el modelo de clases y no con el main. Porque yo el main lo borro y todo debería funcionar igual. ¿Sí? O debería responder a las mismas preguntas. ¿Sí? Entonces, usen el main con precaución. No me llenen el main de código, una remera que diga. ¿Sí? Constructor. Todos los constructores son públicos. ¿Sí? No hay constructores privados. ¿Cuál es el nombre de los constructores? El nombre de la clase. ¿Bien? No tienen retorno, porque el retorno es el objeto en sí. No hace falta ponerle el retorno. ¿Bien? Y 0AN argumentos. Bien. Acá lo que deberíamos hacer es decir que peso es igual que cero, que tipo de carne es ... que la fecha de elaboración es igual a hoy, que se pone así, bien, que tiene sal por defecto o no, bien, le damos un valor a los atributos, ¿sí? Es veggie false. Y vamos a decirle que todas las milanesas por defecto tienen 100 calorías. ¿Bien? Esto es lo que hace un constructor. Inicializar los atributos, ¿sí?, que tiene. Yo puedo generar otro constructor. ¿No puedes hacer privado el constructor para prohibir la instanciación de manera directa para poder construir? No. No lo podemos hacer eso el autor. Todos los constructores tienen que ser públicos porque es responsabilidad de ese objeto de construirse a sí mismo. ¿Sí? No lo podemos diferenciar. ¿Pero en qué se diferencia si lo inicializás directamente donde lo declarás? Tipo de empanada sería... ¿sí, Walter? Sí, tipo de empanado. Sí, ahí está. ¿Por qué estás instanciando el date? Porque se me ocurrió a mí. Porque digo, cuando nace una milanesa, la fecha de elaboración es hoy. ¿El constructor sería como la estructura en C? No, Ander, no sería así. El constructor es un método, que no es un método, que le da un valor inicial a los atributos. Pero no lo piensen como la estructura en C, porque es otra cosa. Me tira el error en el date. ¿Qué error te tira? ¿Importaste este? No hay forma de declarar los atributos dentro de los parámetros del constructor y hacer todo junto tanto en la declaración como en la inicialización. Sí, ahora vamos a ver
otro constructor. Mira, yo le puedo pasar por parámetro, boolean, param, tiene sal. Y digo, tiene sal es igual a param, tiene sal. ¿Ok? Entonces ahí lo que hacemos es construir un objeto a partir de información de afuera. Vamos al main. Constructores vacíos. Milanesa. ¿Qué podemos ponerle? Longa. Bien. New. Milanesa me dice, ¿puedes usar estos dos constructores? El vacío o el que tiene un parámetro. Dicen que les faltan parámetros. Qué raro. ¿Será por la versión de Java? Ponerlo así. No, no me deja. Bueno, ahí después lo chequeamos, pero en realidad no sé si tiene todos argumentos. De última, ponerle un string para saltearlo. Ponerle como fecha un string, no pasa nada. ¿Sí? Después revisamos el date así. Bueno, entonces, fíjense que la longaniza se va a instanciar con true en el parámetro, tiene sal, ¿bien? Y las otras milanesas con false, ¿bien? Porque están esto está hardcodeado, digamos. Y esto lo define el usuario por parámetro. Esto es polimorfismo. ¿Bien? Es el mismo método, ¿bien? Con la diferencia de argumentos, ¿ok? ¿Cuántos constructores puedo tener? Los que necesite. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer uno que reciba ya las colorerías. Bien. Fíjense que los atributos me las marqué en azul y los parámetros en este naranjita marrón. ¿Esto significa que está hardcodeado o como se escriba? Sí, exacto. Los estoy dando los atributos con un valor que los define la milanesa porque la milanesa sabe inicializarse, sabe cómo está. Pero el constructor que define si tiene sal o no, ¿no debería estar el resto de los atributos de la milanesa? Depende del constructor. Yo acá podría llamar, no, a super no. No puedo llamar al otro constructor porque no se invoca. Pero sí, ¿debería inicializar los otros argumentos o no? Hardcodear, digamos, es que le estoy poniendo de manera literal los valores, ¿sí? Porque no viene por afuera del usuario, ¿ok? Parámetro tiene sal, viene desde el main, ¿bien? Y lo define el usuario y lo define el programador. En cambio, en este constructor, el cero está puesto a fuego, está puesto a mano. A eso refiero a codear. Es como que está puesto literalmente. En los primeros dos new, de las 7 líneas y 8 el main, se inicializan los métodos constructores que da Java. A ver, espera, Camila. En las líneas 7 y 8 del main, bien. ¿Se inicializaron con los métodos constructores después que bajaba? No, porque como yo definí el constructor de vacío de milanesa, estoy llamando al de milanesa. Si esto no estuviera, la respuesta a tu pregunta sería sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No quería extenderme mucho en esto. Pero todos los objetos en Java heredan de object, que es un super objeto, super genérico, ¿sí? Que tiene justamente un constructor vacío. Entonces, como no está definido en milanesa el constructor vacío, lo va a ir a buscar esa clase. Y ¿sí? Solamente para responder a Camila.
¿Es más recomendable pasar los atributos por el parámetro? No, depende del, de los constructores que necesites. Depende del uso. ¿Sí? Yo puedo tener un constructor vacío que yo defino la información, un constructor completo donde que el usuario me defina toda la información, o un constructor mixto que yo defina otro y el programador, el usuario, otro. Eso siempre define, se define el enunciado, lo define el cliente, el contexto, el problema y toda la chacha que le sigue. ¿Okay? ¿Alguien me está dibujando? Le pido por favor que no me dibuje la, la pantalla. Hay una opción para hacer el clear drawings. Igual, a ver. Ahí está. Si se llaman distintos, aunque se tenga que llamar igual, ¿se llamaría constructor de Java? No, lo que pasa es que no se están llamando distintos, se llaman iguales, se llaman milanesa. Bien, lo que estoy cambiando son los parámetros, ¿sí? Y eso implica el polimorfismo. ¿Sí? Los constructores son particulares porque tienen el nombre de la clase. A eso diferenciamos un constructor de otra cosa, de, por ejemplo, de devolver peso. Y además los constructores no tienen el retorno porque el retorno en sí es el objeto creado. Los constructores se invocan cuando hacemos el new. Y acá estoy como medio invocando al constructor. ¿Sí? Pero yo después si pongo longa, no tengo una forma de llamar a ese constructor. ¿Sí? No está definido. Si tengo una fábrica de autos en la cual el cliente decide armar el auto de manera personalizada, el método constructor para generar el auto solicitado por el cliente, ¿debería llevar los parámetros? Sí, exacto. Tal cual, Jenny. Y si no, podrías generar un auto por defecto, ¿sí? Con características de base y después con otros métodos que el usuario las modifique. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, hago este constructor y después hago un método public. Void. Set, vamos a definir calorías, eso lo tenía, bien, el problema. Sí, no, tenía uno parecido, que era por el tipo de carne. Definir calorías e uso. ¿Qué pasa con esto? Como yo tengo un atributo que se llama calorías, ¿sí? Que está acá, y hay un parámetro calorías, el IDE se está mareando, porque no sabe cómo hacer la igualación. ¿Sí? De hecho, aparece una advertencia. Acá tenemos dos soluciones. Cambiarle el nombre de la variable, bien, entonces respetamos el colorcito, o como lo indicó Francisco, dis.calorías es igual a calorías. El dis significa que estamos trabajando sobre el objeto en particular, entonces se refiere a mis calorías, son iguales a las calorías que defino por parámetro. Yo trataría como programador de evitar esas incongruencias y ¿sí? de usar nombres diferentes tanto para los parámetros como los atributos, porque si no es como una sobreactuación decir mis calorías, se debería entender solo, ¿ok? Entonces podríamos poner calorías-p, que es un parámetro, o ponerle con mayúscula todos los parámetros y minúscula los atributos, pero trataría de no caer en el dis. Si en algún momento tenemos que caer, bueno, caigamos. Walter, el dis, ¿por qué nace el dis? El dis nace por este problema. Yo recibo un parámetro, un nombre de parámetro que es igual al nombre de mi atributo. Entonces el IDE no sabe cómo diferenciar la igualación. No sabe si el atributo es igual al, al parámetro o el parámetro es igual al atributo, ¿sí? ¿Dónde hace la copia? Entonces lo que me dijo Francisco es que ponga dis al principio de mi atributo para diferenciarlo del parámetro, que es lo que yo hice acá.
Entonces, dis.calorías se refiere a las calorías de la milanesa y solo calorías a lo que recibo por parámetro. Federico, sí, obvio. Lo vamos a hacer. Cool. Bien, yo recibo un constructor, esto se llama un constructor de copia, que recibo otro objeto y me voy a ir copiando los atributos, pero generando otro espacio en memoria. Si yo hago esto, por ejemplo, ¿sí? Acá prestamos un cachito de atención, abrimos bien los ojos. Yo tengo napolitana y longaniza en dos espacios diferentes de memoria, ¿ok? Normalita no es un objeto, normalita simplemente es una variable del tipo milanesa, pero no es un objeto milanesa porque no tiene la instancia en memoria. Punto. Si yo hago napo igual a normal, normalita igual a napo, lo que estoy haciendo es una copia del espacio de memoria, una copia por puntero, ¿sí? Entonces las modificaciones que yo haga napolitana y normalita, ambos las van a ver, lo cual no debería ser, bien, o no trataría de evitar, porque no tendría dos objetos iguales. Los objetos únicamente se crean cuando se llama la palabra reservada new, ahí se crea un nuevo espacio de memoria. Si no, estamos haciendo copia por referencia, ¿sí? Modifico los atributos de normalita, el estado, y se modifican los de napolitana. Modifico napolitana y se modifica normalita, ¿sí? Porque estoy haciendo una igualación. Ahora, si yo necesito un nuevo objeto, o sea, que normalita sea un nuevo objeto, lo que hago es new milanesa y le puedo mandar napo por parámetro. Ahí lo que hago es generar un nuevo espacio, porque estoy llamando la palabra new, y le paso como parámetro napo, ¿para qué? Para copiarme los atributos. Entonces podría decir que discalorías es igual a otra mila punto calorías. Algo así. ¿Sí? En realidad sería, vamos a hacerlo con el peso. Ahí. A mí no me aparece. A ver, profe, ¿qué diferencia tiene con el parámetro calorías? Como el definir calorías por usuario. No, estaba probando nomás. Estaba probando diferentes formas de hacerlo lo mismo. A mí no me aparece después del new para llamar a mila, sino que tengo que poner a mano. ¿Es indistinto eso? Sí, mientras esté codificado, después el autocompletar se puede como romper o no. Pero si están escritos los constructores, después se invocan solo. Es indistinto. Claro, ahí está. Ahí además lo aclaro. Sí, entonces, lo más importante, ya ir cerrando la clase de constructores por lo menos, es que son públicos, no tienen retorno, porque el retorno es el objeto en sí, tienen el nombre de la clase, bien, y pueden recibir varios parámetros, ¿sí? De 0 a n. ¿Pasar el peso directamente o el método que devuelve el peso es lo mismo? No, buena pregunta. Deberíamos llamar al método que devuelve el peso porque ahí estamos en la encapsulación. El responsable de devolver el peso es el método, ¿sí? Los parámetros de los métodos, ¿funcionan igual que en C? ¿Son formales y actuales? Sí, exacto. No son... sí, básicamente es eso. No te preocupes, ¿sí? Después los parámetros también funcionan como variables dentro de los métodos, ¿sí? Y son copias, ¿sí? No vamos a modificar nada. Tengan en cuenta que cuando hacemos la igualación, estamos copiando la dirección de memoria y no generando un nuevo espacio, y eso lo hacemos con el new. Bueno, vamos a ver si llegamos a los getters y setters. Bien.
La idea es que hasta el viernes puedan codificar una clase, hacer constructores, ¿sí? Y jugar un poquito con los métodos. Esto todavía no, porque vamos a ver, sobrecarga de métodos, ya lo vimos. Bien, estas son las librerías, ¿sí? Por ejemplo, tenemos para jugar con cosas de matemática, con .math. Bien, esta la vamos a usar para librerías gráficas. Generalmente lo que quieran hacer, ya Java lo hizo y tenemos que averiguar qué librería y qué clase y qué método ya lo hizo. ¿Vas a dar una práctica para eso o hasta el viernes vamos probando por nuestra cuenta? Practiquen por su cuenta sin una guía y el viernes, que va a haber más tiempo hasta la próxima clase, que va a ser el miércoles, ya se los adelanto, ahí sí les doy una guía para que trabajen lindo. ¿Sí? Pero ahora que tienen un solo día, los trabajamos. ¿Cómo es el canal de YouTube, profe? El canal no importa cuál es, porque después lo subo por el campus, ¿sí? Vamos a centralizar todo por el campus, así después lo ven por ahí, ¿sí? El link del campus, a ver, campus, no, el de YouTube, no, se los paso si quieren, no hay problema. Es... Tampoco es muy complicado de buscarme. Creo que era 11 o 7. A ver. Ah, sí. Paso. No, tengo videos de clases nomás. Todavía no me metí en el mundo del stream. Sí, paso todos los links después por el curso. Ahí está el link. ¿Te puedo ir pasando por Pastelín lo que ya hice para tener una referencia? Sí, pasármelo por el campus o por mail. Eso, muy buena la aclaración. No me manden, ¿cómo se llama? No me manden captura de pantalla, porque si no tengo que escribir el código y después compilarlo. Si me mandan el punto Java o un pastebin, mejor así copio y pego y puedo ver el error mejor. Además, la captura de pantalla algunas veces está muy pequeña y hay un problema. ¿Los foros del campus ya andan? No, todavía estamos con temas de los permisos, por eso F en el chat por el foro. Manden consultas por el campus o por mail, que es lo mismo. Ahí está, muy bien. Gracias. ¿La clave de quién, Axel? ¿La clave de matriculación? ¿La clave en correo? Ahí, eso se me perdió. Bien. Estos son los métodos. Bien, nos va a quedar una cosita que la vamos a hacer inmediatamente ahora, que son dos tipos de métodos. Cuando haces... gracias. Cuando haces la evaluación estás guardando lo del segundo en el primero o viceversa. Espera, te lo explico con el main. Lo que está... Acá era Napo. ¿Sí? Lo que está acá se guarda normalita, ¿sí? De derecha a izquierda, como siempre. Profe, hay unos videos de un hombre bailando en la playa, ¿hay que mirarlos? No sé, ¿qué es eso? ¿En mi canal? No sé, no, creo que aprende Android. Sí. Ah, sí, es un hombre, nomás. Sí, se me sube encima hace... 4 años. Sí, si quieren mírenlo, me duran un minuto. No, ni me acuerdo que estaban esos canales. Sí, obvio. Sí. Like, suscríbanse, campanita. Sí, si esto va para largo, vamos a hacer videos por YouTube. Sí, no, es que no lo uso del canal, por eso. Y tiene más cosas de programación que de cosas personales. Vamos, obvio. ¿Para cuándo el patrón? Próximamente. Bueno. No nos distraigamos. Acá tenemos dos tipos de métodos fundamentales. Public. Int. Los getters van a ser métodos. ¿Sí?
que generalmente van a tener un retorno del mismo tipo del parámetro, del atributo que queremos devolver, y generalmente no tienen parámetros, ¿sí? Lo cual no digo que puedan tener en el futuro, ¿sí? Esto es para devolver información. Y sus hermanitos van a ser void, generalmente, no siempre, se van a empezar con set. Bien, y generalmente van a recibir un atributo. ¿Sí? Fíjense que cambia bastante. Y adentro van a hacer la lógica para definir las calorías. Bien. Acá puede ir un poco de lógica. O también lo que pueden hacer es limpiar el, no sé, el atributo o algo. Bien, por ejemplo, si yo te mando un sí en string, lo puedo convertir a un booleano para guardarlo como un booleano. Bien, eso lo utilizamos en los set y en los get. Estos métodos están directamente relacionados con el encapsulamiento, porque yo lo que hago es, para definir las calorías o devolverlas, utilizo tanto los getters como los setters. ¿Sí? Entonces tenemos el nombre de la clase, los atributos, los constructores, y después los getters y los setters, y por último los métodos propios del usuario, como por ejemplo freír o definir calorías o es sano. ¿Sí? Nombre de la clase, atributos, constructores, getters, setters, métodos del usuario. 6 partes de la clase. ¿Sí? Pueden estar más o menos, bien, pero tienen que estar. Muy buena pregunta, Tomás. No. Como vimos la otra clase, el DNI no debería tener un setter, pero sí un getter, porque yo no lo podría modificar desde afuera. Entonces, no hagan todos los getters y setters por defecto. Siempre piénsenlo lo que necesiten. ¿Hay que hacer un constructor con valores por defecto y después setearlo con setters? Sí, lo podrías hacer. Uno vacío y uno completo. Al llamar a la función, ¿se podría hacer setCalorías.nextIn? No. Tratá, Fede, de el nextIn, guardarlo en una variable y después mandarle esa variable, ¿sí? Para no complicarnos tanto las cosas. Y separamos lo que es la interfaz de la implementación. ¿Sí? Tratá de guardarlo en un entero y listo. Sí, pero no queda tan limpio pasarlo. Mejor a una variable y la variable hacia el parámetro. Como poder, se puede. No les voy a decir que no, pero no debería. ¿Sí? No, ahí es como siempre la línea es fina. ¿Las guías se entregan opcionalmente? ¿Sí? Sí, obviamente, sí. Me las pueden mandar y las reviso. ¿Qué hace el setter? El setter lo que hace es recibir información de afuera. Bien, ahora antes que nos vayamos le dejo el código. El setter lo que hace es definir un atributo, ¿sí? Con información de afuera. Setea, ¿sí? Establece ese atributo. ¿Cómo seteas entonces el DNI si no lo haces el método set? Directamente el constructor, claro. No hay otra forma de definir el DNI que no sea el constructor. Toda persona cuando nace tiene el DNI. Después no se le puede asignar por afuera, no se podría cambiar. ¿Sí? Entonces, lo que no está en el constructor, si no tiene el set, no se puede hacer. Sean conscientes de lo que hagan. Bien, esto le voy a dar un enter. Bueno, acá ustedes lo van a encontrar, pero yo se los muestro para que después no me pregunten. ¿Sí? ¿Dónde era? Source. Bien. Generate getters and setters. ¿Sí? Estos chicos traten de no hacerlo porque no están pensando sobre la lógica de los atributos. Sí, Lautaro. El getter lo que hace es devolverla. Son generalmente retornos. Los retornos pueden ser retornos limpios, o sea, directamente el atributo, o sumar la información. Por ejemplo, el getter la pide para guardarla en variables. Sí, Pedro, exacto. La clase ya termina ahora en menos de un minuto. Esto trata